Hola a todos, bienvenidos. Esto es Compacto Económico. Las noticias del ámbito cooperativo son presentadas por el semanario Prensa Cooperativa. La Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, FECOAC, celebró un año más de vida institucional, siempre con una importante labor dentro del sector. Y la Federación siempre se ha caracterizado en darles los servicios en cuanto a la educación, en cuanto a las orientaciones. Es por eso que la Federación es una federación muy, muy reconocida. Y la cooperativa base tiene un respaldo. Cuando está asociada a la Federación, tiene un respaldo total. En cuanto a la parte financiera, por ejemplo, tiene muy buenos asesores. En cuanto a la parte de formación dirigencial, tiene muy, muy buenos facilitadores. Entonces, eso es un respaldo importante para las federadas. La cooperativa San Lorenzo hace un llamado a la comunidad para clasificar los residuos y hacer reforestación, como medidas para cuidar el medio ambiente. Tratando de reforestar o plantar incluso en nuestros hogares, tratando de plantar, por ejemplo, sería bueno, cada uno podría de repente plantar un árbol frutal, educando y concienciando a través de eso incluso a nuestros hijos, y tratar de también ya clasificar las basuras por el tema de que sí podemos ir reutilizables, y estamos haciendo un daño inmenso mezclando todo y tirando a los, cosa que es de conocimiento mundial, que estamos ya muy contaminados. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales. Ordinarios para consumo general. Credi Hoy Emergencia con aprobación ágil. AFD y Mi Vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tasas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021-519-9. Desde el 2020, el sector financiero se encuentra en un escenario inestable. Esta situación llevó a la cooperativa judicial a desarrollar nuevas alternativas. Es un año difícil, ya del año pasado con el tema de la pandemia, y que una cooperativa en esta situación esté sorteando un auto cero kilómetro, yo creo que no todos tienen esa oportunidad que nosotros tenemos. Tenemos varios productos, ¿verdad?, que están a disposición de los socios. Tenemos el auto cero kilómetro, ese es el producto más nuevo que tenemos ahora. La apuesta por la educación es la función principal de la FECOPAR. En ese sentido, su programa de cursos para el sector cooperativo es variado y constante. La FECOPAR, por ley, su trabajo principal es dar educación. Y lógicamente a eso se dedica en un 80-90% de sus acciones. Hemos trabajado mucho desde enero para poder preparar todos los temas que íbamos a poner a disposición del movimiento cooperativo. Hasta ahora ya hemos desarrollado 10 cursos, tenemos 10 más para poner a disposición de la directiva, de todas las cooperativas que quieran sumarse a través del campus a formarse, a cumplir con las obligatoriedades de las normas, y todos esos cursos con certificaciones NEC. La cooperativa Ypacaraí tiene una sucursal ubicada en el centro de Limpio. Allí, socios pueden realizar todo tipo de gestiones y operaciones. Los servicios cada vez están creciendo más. Ahora, además del ahorro y créditos que estamos en este local, tenemos también el servicio de farmacia, que es un poco más hacia el hospital regional. En cuanto a ahorros, tenemos ahorros planificados a plazo fijo y a la vista, ¿verdad? Según las
los criterios que soliciten o requieran los socios, le vamos ofreciendo según lo que ellos van necesitando también. En la parte de créditos, para los socios excelentes, tenemos buenas tasas preferenciales. La herramienta digital CU24 Horas te permite habilitar tu caja de ahorros desde la aplicación o desde la web, de forma sencilla y rápida. Activa el servicio llamando al 617-0000. Cooperativa Universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La Asociación de Criadores de Brangus tiene una aplicación denominada App Brangus. Fue creada con el objetivo de facilitar información a los socios, entre otros servicios. En la cual se van a ofrecer catálogos de toros nacionales, aumentar un poco la promoción de lo que es toda la parte genética nacional, así como también las comercializaciones ya van a estar realizando a través de esta app de la Brangus. Todo tipo de servicios, todo lo que la asociación está queriendo promocionar. Realmente para nosotros como asociación es muy importante difundir todas las cosas que venimos realizando. Eso hace que día a día la gente esté más informada y tengamos más adeptos, en el buen sentido de la palabra. La directora del proyecto AMA, del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, nos informa que la convocatoria para los subsidios habitacionales sigue vigente. Entonces todavía hay posibilidad para que las personas interesadas se acerquen todo este año, el próximo año, y recibir este apoyo. Como decíamos también, el apoyo de los 17.800.000, como vemos que la necesidad de las familias normalmente supera ese monto. O sea, la necesidad de ampliar, de mejorar, es mucho más. Entonces estamos ahora haciendo un análisis para levantar el monto a 30 millones aproximadamente. Entonces, ese va a ser un monto mucho más significativo, porque las familias pueden hacer una intervención mucho más importante en sus viviendas y responder todas las necesidades que tienen, ¿verdad? Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tu parabrisas? Con el seguro de automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día. Con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. En el corazón de Luque está el comedor El Buen Sabor, donde se puede disfrutar de las más ricas comidas tradicionales paraguayas y que cuenta con una trayectoria de décadas en el lugar. Más que 30 años, ya estamos por los 40, 45 años. Esta es mi casa luego. Empezamos con un negocio chiquito, un copetincito así de madera, solamente así comidas rápidas, como empanadas, croquetas, villarruel, todas esas cosas. Después empezamos con las comidas ya porque la gente nos pedía. Y empezamos con algo chiquito, yo, mi mamá y mis primas. Así entre 3, 4 nomás empezamos. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestra cita de lunes a viernes a las 11:30 aquí por Unicanal.